Este es el paso al que hacíamos referencia de la, o sea, la última cena. Sí, esa es la última cena, esa es la cena de la Semana Santa infantil. Ajá. Lo cargan aproximadamente 12 jovencitos. Pero es grande, aún así siendo la infantil, ¿o no? Sí, exactamente, es grande. Tiene las 12 personas que lo cargan, los 4 estaqueros, ¿cierto? Y detrás podemos observar el paso que hay detrás, es el paso del pretorio, donde a Jesús lo meten a la cárcel. Exactamente. Y seguimos insistiendo, es una procesión en la que las personas acompañan las imágenes, donde pues es muy lindo lo que sucede mañana con el tema del Via Crucis, donde hay una dosis de sacrificio. Se llaman a los cargueros, se llaman los nazarenos, porque de una u otra forma también asumen ese espíritu de mortificación, digámoslo así. Yo les decía que la procesión debe trascender en momentos de oración, de reflexión. Mira, alcanzamos a ver los niños. Sí, ahí. Claro, pero también en la parte artística me parece muy lindo. Mire qué bonitas las imágenes, claro, los colores, qué bonita. Y esto es una pedagogía, de verdad que es una pedagogía lo que representa cada imagen. Este es otro paso distinto de los niños, sí. Distinto del de la última cena. Sí, este es otro paso diferente. Ese es el paso del prendimiento, pero de los niños. Pero las imágenes son hechas en qué, son muy bonitas. Muy bonitas, muy bien logradas. ¿En qué son hechas esas imágenes? En yeso. Nosotros sacamos el molde en yeso, tratamos de sacar solamente el rostro en yeso, el cuerpo lo sacamos en madera. Y pues gracias a un compañero nosotros, Jorge Wilmar, él fue el pionero también que arrancó con nosotros, escultor, y él es el que realmente realiza la cara, las facciones, todo. Las facciones, exactamente. Esta sí es la imagen emblemática que nos referías, la última cena. Sí, la última cena, el paso de los grandes, de los mayores, ¿cierto? Y los vestidos hermosos, pues como las telas, las renuevan constantemente para que se vean así tan bellas. Exactamente, nosotros tratamos de que todos los años sea algo novedoso, sea algo que realmente se vea elegante. Pero el niño no tiene nada que, o sea, nada que envidiarle. No, ni riesgos. Sigamos reflexionando sobre lo que representa esta noche, Pilar. Decíamos entonces una actitud de silencio, una actitud de respeto, nos planteabas como esa tarea de no juzgar, porque Jesús está siendo juzgado injustamente. Exactamente. Y entonces quedamos como en un silencio, como una espera, ¿no? Como con en medio de todo, como con algún sabor de esperanza por el desenlace de esto, sabiendo que lo de mañana va a ser una pasión, una verdadera pasión, una situación de muchísimo dolor. Yo pienso que Jesús se hace solidario con tantas personas que están en esta situación, una situación de soledad, o de cárcel, o de secuestro, o de enfermedad, y Jesús se hace solidario con ellos. Se hace uno con ellos, se hace tan humano para sufrir con ellos, para vivir lo que ellos están viviendo, para compadecerse de ellos. Así es, yo creo que es una procesión que se presta precisamente para meditar y para reflexionar entre aquellas personas que viven situaciones como las que Jesús vivió, el tema de la soledad, el tema de la angustia, el tema de la incertidumbre, tema de la injusticia, un hombre que es tomado preso de una forma tan arbitraria, tantas realidades que vivimos actualmente. Sin defensa. Sin defensa, exactamente. Que se siguen dando, que se siguen operando. El tema de la exclusión, el tema de la violación de los derechos humanos, de tantas realidades dolorosas de este pueblo latinoamericano que de una u otra forma, pues, los encarnan tal cual Jesucristo lo vivió. Los inmigrantes. Exactamente. Que viven situaciones de no tener hogar o de estar lejos de su hogar. El tema de los desplazados, de los inmigrantes que decía el Papa Francisco, bautizaba este mar Mediterráneo como un cementerio. Tantas personas que quedan allí sumidas o abandonadas en el mar. Mire los pequeños, los niños cargueros, sí, qué bonito. Pero entonces qué bonita expresión. De a 4. Sí, exactamente. Son 4 por cada paso individual. Y por el paso grande hay una anda que va de 8 personas, hay otra anda que va precisamente de 12 personas. Y este es la agonía. Me parece, en mi modo de personal, es una de las imágenes más hermosas que tenemos en la parroquia. No hemos hablado de eso, del ángel. Cuando Jesús sufre la tentación, son los ángeles los que le sirven. Y aquí son los ángeles que de nuevo lo acompañan en esa tentación, en la agonía. Exactamente. Porque hay un cierto dolor que tú ahorita, Juan, estabas narrando, esa situación tan compleja de ¿será que yo puedo salir de esto? Y mira el ángel acompañando precisamente en ese momento a Jesús. Muy bien retratado ahí en ese paso. Muy bello. Muy bello, muy bien trabajado. Sí, es muy ángel muy hermoso ese paso. Y bueno, los ángeles también nos sirven para hacer esa contemplación en esta noche. Que de una u otra forma encontramos ángeles en la tierra, ¿no? Ángeles sin alas, ángeles que entre nosotros podemos ser ángeles con ese desplazado, con ese migrante, con ese excluido, con ese reo, ángeles enviados por el Señor, pero entre nosotros mismos para ayudar y para de una u otra forma pues tratar de aliviar el dolor, la desolación, la angustia, que en estas noches se retrata muy bien en la imagen de Jesucristo en esta procesión de prendimiento. El silencio, que es lo que podríamos decir acompaña esta procesión y lo que refleja o retrata lo que vivió Jesús hace 2000 años, ese silencio al que hacía referencia a Pili en esa noche larga, en esa detención allá, en ese calabozo, en esa incertidumbre, ese silencio, ¿dónde están mis amigos? ¿Por qué se han ido? ¿Me han dejado solo? Y que iba a tener que asumir eso completamente solo. Él lo sabía. ¿Recuerdas cuando le dice a Pedro, no ha cantado el gallo cuando tú ya me has negado 3 veces, espera y verás? Él sabía exactamente qué iba a pasar. Lo que me llama la atención de las imágenes que estamos viendo son los niños, pero son niños ya llegando a la adolescencia. Mira estos, algunos súper pequeños. Sí, sí, exactamente. Que el niño empieza con ese amor desde esa edad, empieza con ese fervor de cargar un paso, y ojalá muchos de los niños siguieran esa tradición. Buena enseñanza la que nos da esta parroquia, porque hemos estado recalcando que la experiencia de Semana Santa involucra al laico y que el laico debe ser partícipe directo de este tipo de manifestaciones, de lo que también hemos estado exaltando como la religiosidad popular, que es lo que tradicionalmente este pueblo latinoamericano ha sentido en su manifestación religiosa a través de las imágenes, de manera muy particular en la Semana Santa. Una noche para meditar, una noche para reflexionar, una noche para acompañar a nuestro Señor. Si Él sintió la soledad, pues digamos que 2000 años después no se debe sentir solo, porque... Que literal, no sea yo el que te hace que te deje solo. Exactamente, que lo acompañemos a través de estas expresiones. Bellísimos, bellísimos los pasos, este paso de la agonía. Observen ustedes la decoración, las flores, Qué bien llevado además, qué bonita manifestación la de este barrio de la Milagrosa en su Semana Santa, en su procesión de prendimiento. Artística, esta procesión o este paso no es un vestido, es en realidad una escultura pintada, pero es que da una sensación tan bella. Exactamente, no es un ángel vestido, Jesús vestido, no. Es una imagen que está totalmente en yeso. De hecho... Debe pesar alas, mucho también. Sí, solamente las alas están hechas en madera, pero realmente es una imagen muy, muy bonita. Y la pintura, pues, como ustedes lo pueden observar, es muy bonita. Y esto esta es la expresión viva de la religiosidad. Mañana tendremos el Santo Via Crucis, en la tarde la adoración de la Santa Cruz, tendremos el sermón tradicional de las 7 palabras y posteriormente pues cerramos la jornada con la procesión del Santo Sepulcro, quizá la procesión más solemne, es así que es silenciosa, bueno, y obviamente todos expectantes para lo que va a ser la gran vigilia pascual, que nosotros en eso sí insistimos, hombre, tenemos que desembocar una Semana Santa de esperanza, con un resucitado, no quedarnos con un Viernes Santo, no quedarnos con un Santo Sepulcro que Jesús muerto, no, ni mucho menos. Es la gran vigilia pascual, e inclusive nos decía ahorita que hasta el domingo, con la fiesta de resurrección, ¿no? Sí, claro. Que no la dejemos en la vigilia. Que no la dejemos ahí. Porque es que la procesión del resucitado el domingo... Es hermosa y es muy alegre. Es muy alegre. Ahí sí podemos observar una banda. Esa imagen que vemos ahí en el momento es la imagen del prendimiento. Del prendimiento, la de los mayores. La de los mayores. Mire cómo pesa eso. Que mire cómo lo traen. Pesa. Que hasta las mujeres se meten ahí. Sí, eso veo. Mujeres y hombres. Familias que por tradición han sostenido, han tenido estas cofradías y vienen de manera especial. Es algo pues que se lleva en la sangre, lo decíamos, no es solamente una experiencia religiosa, este es un tema cultural, es un tema que está en las entrañas de este pueblo, de estos pueblos latinoamericanos, y Antioquia no es la excepción. Antioquia es un departamento muy religioso, desde donde se origina el canal TeleVID, pues ustedes lo pueden ver en su capital, en la ciudad de Medellín, en sus barrios, como la manifestación, la expresión de Semana Santa sigue muy viva. Esto no se está acabando, este fervor no se está acabando. Algunos dicen que no, que eso ya es un tema del pasado, el tema de la iglesia, que eso está decayendo. No, todo lo contrario. Estamos viendo mucha gente aquí en este templo. Este es un templo con una capacidad de ¿cuántas personas? ¿1500 personas o no? Aproximadamente. Bueno, le digo pues que... hoy lo llenó. No, pero no, se quedó gente afuera. Sí, el catolicismo sigue vivo, el fervor sigue vivo, y este tipo de manifestaciones, de expresiones populares siguen gustando muchísimo.